animalón increíble, increíble. Cuando menos lo esperáis, ¡pam!, pasan las cosas. Como visteis, en la parte anterior nos habíamos movido a este nuevo lago donde dejamos todos los equipos renovados para lo que sería el último día buscando las grandes percas de este año. ¡Guau! ¡Wow! ¡Cubre 2 metros, tú! 2 metros, literal. Sí, yeah. ¡Mira! ¡Ya llevo! ¡La llevo! ¡Es bueno! ¡Es balón! ¡Es balón! Línea recta hacia la isla, donde no cubría nada, Y he hecho ting, ting, y me hace el hilo. Así, Se la ha caído en el bando de Blue y en el morro a este, o no sé. Está mal, pero... No está mal, pero no está bien. Esto, ¿sabes? Bien. Lo bien, lleva ya, hostia, bien, 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 bien. Vamos. Buenos días. Pues así empezamos una buena mañana de pesca. Tercer lance, justo le estaba comentando a Germán una puntica que había, he ido a mirarla, muy poquita agua, le he dicho, no cubre nada, metro y medio, dos. Darle un toque a la caña y ¡pam! ¡Sartenazo! Y aquí está, muy poquita agua. Ya se lo cuentas tú mejor a la noche. Oh. Mira, chaval, así te las voy a quitar. El rey se les quiere. Qué buena salió para ahí, pelado. Orillando y arqueando. Sí. Arriba, por arriba, que hay mucha piedra. Estoy más tenso, chaval. Estoy más tenso. Este parece un pez bueno, ¿eh? Sí. No es mala, no es mala. Está mejor. Tengo las puertas de los dos kilos, tío. ¡Ya está, pariente! ¡Oh! Vamos. Machuco el foco como así. ¡Buah! ¡Buah! Tras una horita pescando, yo os he cogido una que haría un kilito así, un pelín más. Vamos avanzando por la orillita y me dice, ¡ja! Acabas de lanzar donde he lanzado yo hoy. Mira, aquí la lleváis, ¿eh? No sé qué hará realmente, hará sobre kilo y medio así. Buah, estaba un poco distraído porque estaba hablando con Josu y de repente he notado como... Muy orillado, ¿eh? Muy, muy orillado, en plan... 1 metro y medio, 2 metros. Fijaos, ¿eh? Mirad qué bonita, tío. Vamos que nos vamos, chavales, vamos a seguir avanzando, que aún nos queda 1,5 kilómetros por pescar, así que vamos a ver qué tal se nos da. ¡Aupa ahí! ¡Josu! ¡Sí, sí, corre, corre! ¡Qué bueno, tío, qué bueno! Cuidado, frena. ¿Pequeña? Bueno, pequeña. Pequeña, dice. Es la última. ¡Bien, otra, bien! Bueno, chicos, seguimos avanzando. 150 metros después de haber sacado esa. Pum pum, pescando orilladitos, un poco en diagonal. Aquí, ¿vale? Para que os hagáis la idea, baja así, pum 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 pum, hasta los 4 metros y luego ya hace un plano, ¿vale? Lanzar a los 4 metros, coger toda la tierra, todo el barro e intentar buscar el pam pam, el cambio, ¿vale? De paso de la tierra al barro y he notado como súper súper suave, casi la picada ni la he notado, ¿eh? Miradla, aquí la tengo.
aquí la lleváis, ¿eh? Ahora pues 2 kilos 400, que no. Ahora pues kilo 100, kilo 2. Que mirad, ¿eh? Qué gorditas están. El día de hoy está yendo muy bien, al igual que el día de ayer, que también fue muy muy bien. Y estaba para vosotros, chavales, a por más. Obviamente, no todo iba a salir tan bien. El enganchar el señuelo era algo constante, ya que al rascar fondo de piedras, se quedaba enganchado entre ellas. ¡Échale, Josu! Tocaba seguir andando hasta una zona de playas con algas, donde tristemente no tuvimos mucha suerte, por lo que decidimos movernos a algo totalmente opuesto, a pantano abierto, a zonas algo más profundas. Solamente aquí ya era agua que ya no olvida. No vale que no te hicimos caso, ¿eh? ¡Qué buena picada, chaval! ¡La he visto! Eso es buena, ¿no? ¡Tres kilos! ¡Corre, Jesús! ¡Hostia, pariente, qué picada! ¡La he visto yo, eh! Estoy viendo la cara, chaval. Te estás cagando, te estás dando cagita encima. Cuida, cuida. Estás buena, eh. ¡Cállate! Estás de más de dos, eh. ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Cállate, Josu, eh! Oh. Estás de más de dos, eh. ¿Sí? Estás de más de dos. ¿Qué es eso? Josu, cógela. ¡Métete, métete, métete, métete! ¡Está adentro! ¡Vamos! ¡Esta sí es buena, pariente! ¡Vamos! Buah. ¡Dale aquí! Buah. Esta sí es de más de dos. Buah, 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 pariente, tú. Maga, ¡vamos! Una puta, tío. Pero me toco esta coño, tío. Si tiene chepa, tío. Hostias, colega. Buah. Estábamos acabando la zona donde habíamos acabado antes las chiquititas, la de kilo y pico, kilo y medio, ¿vale? Y vamos a seguir más adelante, que era una recta. Y en plan me dice Josu, volvemos a una recula donde en el vídeo anterior pues habíamos sacado un Lucio, alguna Fluvi y nos había ido bien. Y llegamos aquí, yo en plan, bueno, vamos a echar unos lances por probar que nunca se sabe. Y lanzo un viaje aquí, nada, lanzo otra vez, nada, pescando un poco profundo, ¿eh? Y digo, bueno, voy a probar lejos, lanzo lejos, tum, 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 ¡tras, clavo! Mirar esto, ¿eh? Parece un Miura, tío. Increíble. Mirar cómo lleva el anzuelo, ¿eh? Cuando menos lo esperáis, ¡pam!, pasan las cosas. Mi objetivo, ese era el último fin de semana que veníamos a pescar flubis. Mi objetivo era sacar una por encima de 2 kilos. Y aquí está. Vamos a hacer unas fotitos y luego os diré cuánto ha pesado. La cosa es que parecía que en el día de hoy, donde salía un pez, salían más. Era algo espectacular. Me cago en que sartenazo. No la he pinchado, ¿eh? ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Oh, es buena! ¡Es buena! ¿Big one? ¡Es buena! ¡Mira qué peso! ¡Me cago en mi p***! ¡El rey de los lucios! ¡Me casqué en un puto lucio! ¡Estaba temblando, pariente! ¡Temblando! ¡Qué manía me tienen! ¡Me tiemblan las piernas, tío! Pensaba que era un pepino de perca, tío. ¡Manía me tienen! ¡Que no me dejan coger percas! ¡Como el cangrejito otra vez! Hasta el momento estábamos bastante contentos. Ya era mediodía y pese a que seguimos insistiendo un poco más, era hora de volver. Comer algo, sentarnos un poco y volver a probar en otra nueva zona. Muy importante, chavales, si no, no te aguanta el tiro.
Bueno, pues chicos, ya acabamos de comer. Estamos ya el domingo a la tarde, sobre las 3 del mediodía. Y ahora mismo lo que hemos hecho es buscar otras zonas, con zonas de playas, pero también con acceso rápido a profundidad, que es un poco lo que queremos. ¿Por qué? Porque si hace fresco, los peces se bajan rápido a la profundidad y cuando sale el sol, se van rápido a las playitas a coger temperatura. ¡Opa! Así que bueno, hemos venido a una zona que tiene todas esas características que nosotros queremos y a ver qué tal. Es una zona donde suele haber lucioperca, pero yo sigo insistiendo con el cangrejito, ya que la lucioperca también le pega bien y mi objetivo es superar otra vez esa flubi. ¿Que es muy complicado? Pues claro que lo es, ¿no? Pero estoy en el sitio adecuado, en la época adecuada, así que no hace falta más que meter horas. Así que nada, chavales, vamos a ir insistiendo, recula por recula, puntal por puntal, y a ver qué pasa. Más zona de luciperca, ¿Mientras peguen? Te digo que, Rubi. La cola sí, que la cola sacan tú. Aquí parece que hace como caría como el caos antiguo. Sí. Hace la punta y de la punta. Luego, si te fijas, a la derecha ya los cortados y a la izquierda las campas, ¿sabes? ¡Balón! Métela por tu madre, métela, que es muy buena. Hermano, que me ha pegado aquí en los pies. Pero, ¿la has visto dónde ha pegado? Que me ha pegado aquí, Que son más grandes que la mía, Me cago en la madre, que me saca el peso. ¡Saca la cámara, sácalo! ¡Puta madre, tú! ¡Guau! ¡Guau! Es que no me lo creo, tío, o sea, ¡guau! Yo pensaba que iba a ser un lucio, ¡Guau! Me ha pegado, o sea... ¿Que sí, aquí? ¿Que... Es que ha sido, he tocado un par de piedras ahí, digo, la recojo rápido, que estoy a 5 metros. Aquí, o sea, es que la he visto morder el señor, o sea. Yo es que no le he dado ni un metro, Germán, meter a la sacadera, o sea, tú, wow. Nos ha ido tu motivo al agua de misericordia, O sea, hemos cambiado un poquito la estrategia. Yo esta tarde, como se había levantado aire y los peces estaban más parados, le he dicho a Germán, voy a cambiar un poco, voy a quitar el cangrejo, voy a pescar un poco con piqui, zona que también sabemos que haya, o suelen haber luciopercas. He dicho, bueno, un piqui pequeño, que le pueden pegar tanto las percas como las luciopercas. Me ha roto la cola, no es así, realmente le falta una colica. Y... wow, o sea... Es inmensa, Es muy buena, o sea, wow. Si ya habíamos cumplido objetivos, los acabamos de reventar, o sea, wow. Fin de semana iba, vamos a decir, casi perfecto. Perfecto nunca va, siempre hay peces que pierdes. Pero, o sea, Germán... Es que ya habéis visto, ha batido su récord con un pez espectacular. Y estábamos descubriendo zonas, o sea, estaban repitiendo patrones, dábamos con la clave, señuelos, lugares, momentos. Ya nos quedaba la tarde, no teníamos muchas horas de pesca por el tema del aire que se iba a levantar y hemos descubierto un pequeño sitio que parece que nos protegía un poco. Va, vamos a intentarlo, ¿no? Porque ya, total, por acabar el finde, es que lo hemos terminado de petar, o sea... Yo creo que este récord se va a quedar para mucho tiempo, chavales, para mucho tiempo. ¡Mirar esto! Es enorme, casi 3 kilos ha pesado. Mirar qué barriga, o sea, está gordísimo. Es un pez espectacular, un pez precioso, precioso. Me encanta. Hemos dado con lo que queríamos, nos ha costado nuestros días, nuestras horas, nuestros kilómetros. Pero aquí está, reto conseguido, para todos además. ¡Vamos ahí! Era como si lo hubiéramos planeado, prácticamente por lo que dijo Josu el día anterior mientras estábamos pescando. ¡Joder, qué guapo el suelo! Mañana en cubita a todos los 800. Y para acabar por todo lo alto, aún tuvimos la oportunidad de hacernos con una lucioperca, tachando así los tres principales depredadores que hay en estos lagos. El fin de no puedo ir a mejor después de la de 2800 y... lanzo... ¡Ah, te imaginas que pum! ¡No te lo crees! Newton me dice Josu. Pues
¡Pum! Mira. Ya. Ahora yo qué hago con esto, o sea, increíble, o sea, qué elegancia de pez, qué elegancia, tío. A no sé qué harán, kilo y medio largo, kilo 8, ¿no? O sea, más no creo, pero ya ha sido como para rematar todo. Muy contentos, muy felices. Y sobre todo hemos cumplido objetivos, tanto de Roque que el fin de semana pasado, de Josu, míos, o sea, en general nos vamos a casa con una alegría increíble. Y aún faltan muchas horas de pesca. ¡Ay! Vamos a ver qué tal. Esta siguiente hora continuamos probando más zonas, pero llegamos a la conclusión de que era hora de volver para casa y saber ver que para el poco tiempo que hemos podido ir a por percas este año nos ha merecido mucho la pena. En mi lugar, cada día que fui tuve la suerte de superar mi récord. En la de Roque, que solamente estuvo un día, también consiguió sacar su récord y un lucio muy bonito. Y para rematar, en el último día y de los últimos momentos de pesca, qué pedazo de locura de pez ha conseguido sacar Josu. Ahora toca disfrutar de otras pescas hasta la entrada de este año que viene. Espero que hayáis disfrutado de estas tres partes que hicimos. Y si es así, por favor, suscríbete, que me ayudas a lo grande. Y si no, te dejo por aquí para que veas la primera parte. Así que nada, chicos, un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo.